Hola, soy Rosa, maestra de Reiki, y en estos vídeos vamos a enseñar tratamientos específicos de Reiki. En esta ocasión vamos a realizar un tratamiento de desintoxicación. Intoxicación puede ser alimentaria, puede ser por medicamentos. Cuando se tiene un tratamiento con bastante medicación, los órganos, hígado, estómago pueden sufrir. Se puede tratar también una desintoxicación mental. Para mí, ¿qué es una desintoxicación mental? La desintoxicación mental es cuando notamos que tenemos más ira, cuando nuestros pensamientos dejan de ser los positivos que normalmente son. Entonces, eso es una intoxicación mental. La intoxicación mental es las mismas posiciones, pero si sois segundos niveles de Reiki, os han hecho la sintonización de segundo nivel, tendríamos que incluir el segundo símbolo de Reiki. Empezamos con la mano izquierda sobre la frente y la mano derecha en el segundo chakra. Ahí estaremos un ratito hasta que las sensaciones de las manos sean prácticamente las mismas. Eso nos indicará que ya hay un equilibrio entre esos dos chakras. Cuando esto haya ocurrido, bajaremos la mano izquierda sobre la derecha. Ahí tendremos que estar un mínimo de 10 minutos. Como siempre, conscientes de nuestra respiración, siendo conscientes cuando inhalamos, cuando exhalamos y haciéndonos uno con nuestra respiración. Este tratamiento habría que repetirlo durante 7 días, una vez al día. El tratamiento de desintoxicación a otro receptor sería de la siguiente forma. La mano izquierda en la frente, mano derecha en el dantien. Esperaríamos hasta que las manos nos dieran las mismas sensaciones. Como siempre, diríamos al receptor que estuviera pendiente de su respiración, que fuera consciente, que sepa cuando entra el aire, hasta dónde entra, y que sea consciente cuando sale el aire y que sale todo. Como he comentado, cuando las dos manos me dicen lo mismo, cambio la mano izquierda sobre la derecha. Y aquí estaríamos 10 minutos como mínimo. Si eres segundo nivel, como lo dije antes, en la primera posición introduciríamos el segundo símbolo Reiki.